esta semana vas a estar muy amoroso y qué bueno porque ya te hacía falta andar amoroso, cariñoso, se te da muy bien, pero has tenido unas semanas un poquito tensas que sí se te han complicado de repente ser demostrativo con tus seres queridos y por supuesto con tu pareja. Esta es una semana en la que sí puedes andar un poquito terco. Hay que tener mucho cuidado antes de ponernos a discutir que realmente tengas la razón. Esto no va a durar mucho, pero sí vas a pasarte la mitad de la semana viendo cosas que nadie más ve más que tú. Así que esta semana Piscis el diálogo va a ser muy importante, ¿para qué? Para que eso que tú te estás imaginando o pensando que tal vez alguien piensa mal de ti o tal vez alguien tiene malas intenciones contigo, pues mejor lo aclaras, porque créeme que son cositas que van a estar más bien en tu cabeza porque las estrellitas están un poquito desordenadas, pero según la abuela, esta semana no tiene por qué irte mal, ¿eh? Pero bueno, en el amor para las parejas. Pues, como ya lo dije, la gente de Pisces va a andar muy cálida, muy tierna, muy agradable. Así que les espera una semana bastante linda en cuestión de pareja. Porque fíjate que esta semana te vas a sentir muy compenetrado con tu pareja, te vas a sentir ahora sí como cuando eran novios y la comunicación va a ser muy agradable. Esta es una buena semana para que arreglen las diferencias que puedan traer porque te vas a estar comunicando estupendamente bien. Además de que también es muy buen momento para que le digas que lo quieres o que la quieres para que te portes lindo o te portes linda y le vuelvas a dar confianza a tu pareja. Si en algún momento se te ha puesto celoso o celosa porque cree que puedas ver a alguien más o estar con alguien más, esta es una magnífica semana para que le demuestres todo tu amor y lo hagas ver o la hagas ver que es la única persona importante en tu vida. Después de todo, piscis. Necesita mucho cariño, necesita que le digan que es querido, necesita que le abracen que le quieran, porque de otra manera los piscis igual que una plantita se mueren se van separando poco a poquito porque no se sienten queridos y lo mismo va a suceder esta semana con tu pareja, es necesario que le digas cuánto le quieres y que dejes a un ladito las obligaciones y te dediques un poquito más a tu pareja por las. Acompáñale a cenar, vean televisión junto, ya sabes, tiempo de calidad. La comunicación va a ser bastante fluida y esto es muy bueno. Hacer de que a sonreír piscis y a disfrutar esta semana al máximo, porque no todas las semanas andas tan adorable y complaciente como vas a andar esta semana. Así es de que ya lo sabes, a conservar la armonía en tu hogar, a disfrutar de tu pareja y a dejar que te disfruten a ti porque vas a andar sencillamente encantador. Y hablando de encantos en el amor para los solteros de Pisces, pues ustedes también van a ser encantadoramente hermosos esta semana. Van a estar tiernos, románticos, simpáticos, con un sentido del humor lindo de verdad. Así es de que esta semana, mis ángeles, es muy probable que conozcan gente agradable traten de no quedarse encerrados, si los invitan sus amistades a algún lugar hay que ir, simplemente ya se la saben, nos aseguramos de que no sean lugares cerrados, nos vamos bien protegiditos por si acaso y no tiene por qué ser algo para que se me preocupen, por el contrario, preocúpense de quedarse encerrados en casa porque eso sí que me les puede causar un poquito de depresión y no es lo que buscamos esta semana. Porque esta semana se trata de amor, de que me los consientan, de que ustedes consientan también a sus parejitas, de que salgan por ahí, de que sonrían y que permitan que sus amistades los disfruten porque van a traer un excelente sentido del humor y como ya lo dije, van a estar muy amables esta semana. Pero eso sí, los solteros se me cuidan de relaciones peligrosas. Ya saben cuáles son, mis angelitos. Esas personas que tienen compromiso, que a lo mejor pueden ser bellísimos y bellísimas, pero no dejan de ser problemas que significan un problema. Y bueno, ahí de paso, mis angelitos, les recuerdo que cuando una persona nos quiere, nos protege y nos pone a salvo no nos meten en relaciones donde podemos salir lastimados, o dejen ustedes de lo lastimado, me les pueden hacer escándalos en sus trabajos, en sus casas, y pues qué necesidad, mis angelitos. Entonces ya lo saben los solteros, no me les van a faltar los pretendientes, pero todo lo que sea casado o con pareja, de lejos, porque lo último que necesita Pisis esta semana son problemas, porque tiene una semana bastante agradable y no tiene por qué ponerse en riesgo. En el tema de la salud, pues vas a andar bien en general, pero si sí te puedes llegar a sentir un poquito fatigado, trata de descansar lo suficiente, no te me desveles, come a tus horas, eso es importante, y haz algo de ejercicio para que saques el estrés. Fuera de esto, muy mala semana para que te automediques. Si te sientes enfermo hay que acudir al doctor, pero nada de recetarte tú mismo porque podrías causarte una intoxicación. ¿De acuerdo? Ok, mis angelitos, en el tema del trabajo, pues aquí sí la semana va a ser un poquito difícil porque vamos a tener algunos compañeros de trabajo empeñados en hacernos la vida imposible. El consejo de la abuela, mis angelitos, tómense las cosas con filosofía y traten de no enojarse. Si hay algo para aclarar, lo aclaran, eso sí que va a ser importante, pero de ninguna manera se me dejen arrastrar a trenecitos de terror, de dimes, diretes, chismes y mitotes. Ya saben lo que es el radiopasillo. Oficial en las empresas, ese donde se juntan los chismosos nada más para ver de quién hablan, qué es lo que dice uno para después irlo a platicar. Tú por favor esta semana no te me prestes a esas cosas. Tienes algunos compañeros que están celosos de ti y por eso pues pueden tratar de sacarte algún chisme o meterte en algún problema. Por eso es importante que no me corras riesgos esta semana en lo referente al trabajo. Por otro lado, hay que cerrarles los oídos a esas personas que de repente tratan de hacer que te sientas inseguro en lo referente a tu trabajo o a las metas que puedas llegar a tener. Tú esta semana, si te enfocas, puedes lograr cualquier cosa que se te ocurra. Así es de que, por favor, no me escuches personas negativas que te quieran convencer de que no puedes hacer algo. Tú, Pisces, puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Y esas personas que tratan de convencerte de que no puedes hacer algo o de que algo es demasiado difícil, pues mira, yo creo que no te vendría nada mal separarlas un poquito de tu vida. Sin duda esta va a ser una muy buena semana de trabajo, pero mucho cuidado con los chismes, con las calumnias. Eso, si te ves en la obligación de aclararlo, lo aclaras, pero no permitas que nadie te suba a sus franecitos del terror, porque esta semana va a ser muy buena prácticamente en todo. Y bueno, ya por último, en casa, con la familia, con los amigos. Esta semana, pues, digamos que vas a tener necesidad de tener cercas a tus amigos porque tienes cosas para compartir y aparte vas a disfrutar mucho un pequeño tiempo de calidad con algunos de tus amigos. Eh, esta semana realmente Pisces va a estar el modo le caigo bien a todo el mundo y a mí me cae bien todo el mundo. Así es de que hay que aprovechar esto, Pisi, si no permitas que nadie te ponga de malas. En casa puede haber de repente algunas discordias por tonterías, trata de que no crezcan, que se queden en eso, en tonterías, porque no vale la pena los pleitos, porque esta va a ser una magnífica semana y pues yo diría que trates de buscar calma, que trates de buscar armonía, y todo lo que tú veas que son personas, pues que te gritan, personas que hablan golpeado, no que te griten a ti o que te hablen golpeado a ti, pero que sea su manera de hablar. Esa gente considera la muy tóxica esta semana y busca gente que hable despacio, personas que te hagan sentir bien contigo mismo, personas que tengan algo bueno para decirte porque esta semana a Pisces no me lo debe de molestar nadie, sobre todo porque vas a andar adorablemente romántico. Y eso es como para que te disfrute tu familia y tu pareja si ya la tienes. Así es de que por favor, Piscis, disfruta esta semana. Créeme que va a ser una semana que te va a encantar de verdad. Simplemente hay que evitar a la gente negativa. No es buen momento para que te moleste nadie porque vienes apenas, digamos que recuperándote bien, bien. De la melancolía que trajiste hace unas semanas, este momento no dejes que te lo eche a perder nadie. Es una semana definitivamente para que des amor, para que recibas amor y para que trates de buscar felicidad. ¿Por qué? Porque lo mereces, Pisis. Pero bueno, Pisis, hasta aquí nos quedamos contigo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Ya lo sabes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Si te gustó el video, regálame un like y ayuda a la abuela. Si no te gustó el video, pues por ahí me pones un dislike, no le hace, pero me entero que pasaste por aquí. Si tienes algún amiguito, que sea Pisces también, que tú sientas que necesita un tironcito de orejas o un consejito, compártele el video y mándaselo a la abuela. Pues nos vemos pronto con otro video. Te deseo una semana llena de bendiciones y alegrías. Espero que te portes muy bien, Piscis, que no permitas los vampiros energéticos y mucho menos los vampiros emocionales, que nada más andan por ahí todo el tiempo buscando la manera de hacer que se sientan mal las personas que sí son felices. Así es de que bien atento esta semana, Piscis, disfruta tu semana. Cuídate mucho y ya lo sabes te quiere tu abuela virtual muchísimas gracias por tu tiempo.